CONAVI trabaja en las obras de Circunvalación Norte. Costarricenses, esta mañana de jueves, los esfuerzos de Recope y la valiente denuncia de un ciudadano nuevamente dan frutos. Desmantelamos un centro automatizado diseñado exclusivamente para robar el combustible de todos nosotros, que desde el mes de julio lo teníamos en la mira. Ahí encontramos 6.000 litros de diésel y una manguera que se extendía hasta 400 metros. 400 metros por medio del cual se trasegaba el producto de un lugar a otro. Cuando uno ve la infraestructura que están utilizando estos delincuentes, nos vemos obligados nuevamente a hacer un llamado a las autoridades judiciales para que le pongan atención a este tipo de actividades criminales que están poniendo en peligro la vida de muchísimas personas inocentes y que nos están robando la paz a todos nosotros. Nosotros en Recope hemos venido trabajando fuertemente en esta materia y hemos apoyado a la labor de las autoridades judiciales en lo que a ellos les compete. Sin embargo, y sin perder de vista que estamos ante criminales organizados, consideramos que es hora de que se le ponga más atención a este tema y que se sumen a esta lucha. Un camión tiene puntos ciegos que son áreas que el conductor no puede ver. El frente, laterales, atrás. Ayúdate a ser visto. El chasis sos vos. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Sevi.